Hello class, this is Miss Karen. Welcome to our lesson number 30, November 25th. Let's start. First, we have to check our previous lesson, 29. And let's check the instructions, the stars. Do you remember? Star 1, silence. Star number 2, look. Star number 3, sit properly. Star number 4, you can raise your hand during this lesson. Okay. Plan and write your weekend poem. The project it was about my weekend poem. What do you do at the weekend on Saturday and Sunday? ¿Recuerdas el proyecto de la clase anterior? Mi poema sobre el fin de semana. Debías responder la pregunta, ¿qué haces tú el fin de semana? Y escribir dos actividades que haces el día sábado y dos actividades que haces el día domingo. También las podías dibujar. Aquí tenemos muchas actividades que podemos hacer. Veamos el ejemplo. On Saturday I play basketball and ride my bike. On Sunday, I play computer games and sing. Así debía quedar tu tarea. Yo elegí cuatro actividades. Dos para el día sábado, jugar básquetbol y andar en mi bicicleta. El domingo, jugar juegos de video y cantar. Okay, congratulations and great job for all your activities. Keila Barraza of 3rd grade A. Good job. She danced and played video games on Saturday. On Sunday, she sings and paints. Good. Valentina Paredes of 3rd grade B. In her weekend poem, she tells us that on Saturday, she listens to music and plays computer games. On Sunday, she rides her bike and plays football. Antonia Ramirez of 3rd grade C. She plays video games on Saturday and rides her bike. On Sunday, she listens to music and talks to friends. Well done, Antonia. Okay. The objective today is review vocabulary about the activities you do at the weekend. En esta clase, nuestro objetivo será revisar vocabulario sobre las actividades que realizas el fin de semana. Okay, let's practice vocabulary about Unit 4. I love the weekend. What do you do at the weekend? Look and choose. Observa y elige. A. Talk to friends. B. Ride a bike. Yes. Letter B. Ride a bike. What do you do at the weekend? Listen to music or fly a kite? Listen to music. Correct. Look and say. What do you do at the weekend? Talk to friends or swapped cards? Talk to friends. Correct. Look at this picture. What do you do at the weekend? Have a picnic or play video games? Play video games. Yes. What do you do at the weekend? Ride a bike or skateboard? Skateboard. Excellent. And what do you do at the weekend? Play catch or play the drums? They play catch. Yes. Okay. Now let's start with our activity. You have to use your worksheet lesson 30. El día de hoy usaremos la guía número 30. Instructions. Look and write. And we have to do our self-evaluation of the unit.
Completaremos la guía observando y escribiendo. Y luego haremos nuestra autoevaluación de la unidad. Ok, let's go. Number one. Look and write. Observa los ejemplos que aparecen en el recuadro. Vamos a responder las preguntas observando las imágenes. ¿Qué es lo que ella hace el fin de semana? Solo debes poner sí de acuerdo a lo que ella está pensando. ¿Ok? ¿Do you play computer games at the weekend? Tenemos el ejemplo de respuesta positiva. Yes, I do. Y la respuesta negativa, no, I don't. Entonces, debe leer, observar la imagen y escribir. Yes, I do. No, I don't. Como en el ejemplo que aparece aquí. ¿Do you fly a kite at the weekend? Sí, ella lo hace. Miren la imagen número uno. Yes, I do. ¿Do you read comics at the weekend? Puedo ver en la imagen que sí. Debo escribir la respuesta afirmativa. Number three. ¿Do you talk to friends at the weekend? Aquí aparece conversando con su amiga. Por lo tanto, la respuesta es afirmativa. Y por último, completamos la última pregunta. Number four. ¿Do you have a picnic at the weekend? ¿Pueden ver si ella sale de picnic los fines de semana? No, ¿cierto? Entonces tu respuesta debe ser negativa. No, I don't. Solo debes seguir los ejemplos que aparecen en el recuadro. Recuerda, si no tienes tu cuaderno, si no tienes tu guía, puedes hacerlo en tu cuaderno. Activity 2. Look and write. Observemos el recuadro con los ejemplos. Quiero preguntar si puede tocar la guitarra. Can she play the guitar? Respuesta afirmativa. Yes, she can. Can he play the guitar? ¿Él puede tocar la guitarra? No, he can't. Él no puede. La respuesta negativa. Afirmativo can, negativo can't. Pero recuerda que debemos elegir el pronombre correcto. She, si es una mujer, he, si es un hombre. ¿Ok? Entonces, vamos a observar las imágenes. Si puede, tiene que haber un ticket. Si hay una cruz, quiere decir que no puede. Number one. Can she play the piano? No, she can't. No, ella no puede. ¿Por qué? Porque en el piano aparece una cruz. Veamos la siguiente pregunta. Can he play the drums? ¿Puede él tocar los tambores? Fíjense que al lado de la columna aparece una cruz. Por lo tanto, la respuesta debe ser negativa, usando el pronombre he. 3. Can she skateboard? ¿Puede ella patinar? Veamos. Aquí aparece un ticket. Por lo tanto, ella sí puede hacerlo. Debemos escribir respuesta afirmativa. Yes, she can. Number four. Can he play catch? ¿Puede jugar él atrapar la pelota? Vemos que hay un ticket. Por lo tanto, la respuesta debe ser afirmativa. Yes, he can. Recuerde que es un varón. Number five. Can she play catch? ¿Puede ella jugar atrapar la pelota? Y nos aparece una X, una cruz. Por lo tanto, la respuesta debe ser negativa. No, she can't, como la número uno. Number six. Can he skateboard? ¿Puede él andar en patineta? Y también nos aparece una cruz. Por lo tanto, no puede. No, he can't. Así deberían quedar tus respuestas en tu guía. Si no tienes tu guía, recuerda que debes escribir todas las respuestas en tu cuaderno, como aparece en el ejemplo. Activity 1, the question and the answer, and activity 2,
Question and the answers. Recuerda que debes escribir la pregunta y las respuestas en tu cuaderno. Ok, así debería quedar tu tarea en el cuaderno. Now, let's do our self-evaluation of Unit 4. Tenemos la autoevaluación de la unidad número 4 para poder finalizarla. Debes responder de la siguiente forma. En tu guía, debes buscar Unit 4 Self-Evaluation Worksheet. Debes buscar la guía que dice Unidad 4 Autoevaluación. Escribir tu nombre y el curso. Y tiquear en todos los cuadritos si es verdadero o falso para ti. Por ejemplo, tick the boxes which are true for you. Debes tiquear cuáles son verdaderas para ti. I can. Yo puedo. Recuerda, si puedes, hacer todas las actividades que voy a mencionar y que hemos visto en la unidad. Puedes decir todas las palabras, say all these words. Puedes decir todas las palabras que aparecen aquí en inglés. Todas las actividades que realizan el fin de semana. Si es verdadero para ti, debes hacer un ticket. Si no, puedes hacer una cruz. ¿Puedes decir más de cinco de estas palabras? ¿Puedes decir más de cinco de estas palabras que aparecen aquí? Listen to music, read comics, play video games. Si puedes, escribes un ticket. Say more than three of these words. ¿Puedes decir más de tres de estas? Si puedes decir más de tres, un ticket. Write all these words. Escribir todas estas palabras. Si las puedes escribir todas en inglés, sin dificultad, puedes hacer un ticket. Write more than five of these words. Si puedes escribir más de cinco de estas palabras, también puedes hacer un ticket. Write more than three of these words. Puedes escribir más de tres. Un ticket. Y por último, say the dialogues. ¿Puedes decir los diálogos que vimos en la unidad? Si los puedes repetir o pudiste repetirlos, debes hacer un ticket. Sing the weekend song. Si aprendiste la canción y la cantaste, también puedes hacer un ticket. Y por último, understand and read the story. Comprender y leer la historia. ¿Te acuerdas la historia que vimos de Amazing Max? El sorprendente Max. Si la entendiste y pudiste leerla, entonces debes hacer un ticket. Y por último, realiza un ticket en todas las acciones que has realizado tú durante la unidad. I make an effort. Hago mi mejor esfuerzo. I do my homework. Hago mi tarea. I listen to and sing the songs. Escucho y canto las canciones. I play with the. En este caso, participa de las clases online. Ok. Recuerda enviar la fotografía de tu autoevaluación, así tendrás bonificación para tu tercera nota. And finally, the exit ticket for our lesson 30. Remember, you have to click on this link to get into the exit ticket. Recuerda que para hacer el ticket puedes ingresar haciendo un clic en el siguiente link. En este ticket de salida debes unir match up. Match up, drag and drop each keyword next to its definition. Debes arrastrar y colocar en cada cuadro al lado de las definiciones las imágenes. ¿Ok? Veamos. Have a picnic. Debo buscar la imagen que corresponda y arrastrarla. Ok. Una vez que termines todas las imágenes, de ponerlas al lado de cada oración, debes ingresar tus respuestas. Y luego te dará tu resultado. Ok. This is the end of our lesson, students. See you next class. See you next lesson.
Bye bye. Remember, you have to send me the picture of your activities. Recuerda que debes enviarme las fotos de tus tareas a mi correo o a mi WhatsApp. Bye bye, class.